Spiritus, mentes tuorum visita. Se posso pensare a due parole che esprimono che cos'è la vocazione per me, è innanzitutto relazione, perché essa è un rapporto di amore, un rapporto di amore tra me e il Signore Gesù che mi ama fino alla follia, e questo amore fino alla follia lo ha spinto a chiamarmi a seguirlo ogni giorno, nelle piccole e nelle grandi cose, con la certezza e la consapevolezza che Lui non mi abbandonerà mai. Il da'we abil kilshi hiye da'we lal farah, u bi nafs al waqt hiye da'we lal hub, inno nqul na'am lal hub ala mithal Maryam. Maryam min khilal bisharat al malak la'ala qalet na'am min khilal kalimatha ana amatun lil rabb. ونحن كمان مدعوين لحتى نقول النعم تبعيتنا كل يوم ونجددها كل يوم لحتى يكون فرحنا كامل ومحبتنا أكبر. A vocação é para mim uma chamada divina que precisa de uma resposta obediente, isto é, alguém conforme a sua vida àquela de Cristo que é vivida dedicando-se ao serviço de Deus, da humanidade e da criatura inteira. Vocation is a divine calling which needs a human response, that is, a joyful, generous, and total response. A vocation for me is a call to love, and in order to respond to this love, there are many different ways. I said yes, but I said yes to consecrated life first and foremost. As for now, I'm preparing for my diaconate ordination, which is, I also had said yes to priesthood. So we have many different ways to say yes in order to participate in the love of God. الدعوة بالنسبة لي قبل كل شيء هي دعوة حياة، لحتى نحن نقدر ندخل أكثر بعلاقة حميمة مع ربنا. الرب كل يوم بيقول لنا اتبعني، وهالجواب على كلمة اتبعني بتتجدد يوم عن يوم. Estos jóvenes frailes vienen de diferentes partes del mundo y han pasado los últimos años de su formación aquí en los santos lugares. Con los dones recibidos de Dios tratan de responder a una llamada de amor, con alegría pero también con las luchas de cada día, con la escucha de la voluntad de Dios y con obediencia. Un camino vocacional que llevó a estos 7 jóvenes frailes a ser ordenados diáconos el domingo 21 de mayo, en la iglesia de San Salvador en Jerusalén, en una celebración presidida por Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. Estuvieron presentes el nuncio apostólico, Monseñor Adolfo Tito Illana, el vicario de la custodia, Fray Ibrahim Faltas, numerosos sacerdotes, así como familiares y amigos, que han venido a compartir este día de alegría. En su homilía, Monseñor Pizzaballa subrayó cómo la gloria de Cristo se encuentra en el amor y la gratuidad. Ordenarse diácono significa volver a ser servidor y hacer un don total de uno mismo, asumiendo el estilo de vida de Jesús. La imposición de manos significa dos cosas. Ante todo, invocar al Espíritu Santo, pero invocarlo a través de la Iglesia, porque en la Iglesia los dones dan fruto. La Iglesia ha cambiado muchas cosas, pero siempre permanecerá esto, la forma en que la Iglesia se suma al deseo de Dios de continuar la obra del Reino de Dios. Estas ordenaciones son un don del Señor a la custodia y un don de la custodia a la Iglesia local y universal.